Bienvenidos al programa experto, muchas gracias por venir. Eh, somos Factoría Cultural, eh, somos un vivero de industrias creativas y culturales eh, para los que no nos conocían. Y bueno, todos los jueves tenemos este formato de charla y coloquio que es gratuito y abierto al público, solo hace falta inscribirse a través de la web. Y eso es todos los jueves a las siete y media eh, con diversos profesionales de varios ámbitos, tanto del cultural como del creativo. Eh, bueno, damos especialmente las gracias a la Fundación Banco Sabadell, que nos apoya y hace posible este ciclo. Y también a la Fundación Mau, eh, porque os proporciona las cervezas que estáis disfrutando. Y nada, pues ahora os, os, os dejo con Lucía, que va a presentar a Guillermo y es la vicepresidenta de, de este espacio. Gracias, Paula. Hola, buenas tardes a todos. A todos vosotros, gracias por venir. A todos los que nos escuchan en el streaming también. Eh, hoy quiero dar la bienvenida a Guillermo Solana, a quien todos conoceréis ya. Es el director artístico del Museo Thyssen desde hace más de una década. Yo estoy agradecidísima, Guillermo, de que hayas venido. Eh, este espacio lleva abierto dos años, en abril. Cumplimos nuestro segundo aniversario, pero estuvimos dos años previos preparando el modelo de negocio, firmando acuerdos con distintas asociaciones, universidades y visitando a mucha gente, a distintos profesionales, amigos, y Guillermo fue uno de esos amigos y profesionales a que fuimos a visitar a su despacho y nos apoyó, nos apoyó mucho, la idea le gustó y bueno, en esos momentos era importante contar con el apoyo de, de distintas personas. Eh, hoy lo tenemos aquí y es un lujo. Eh, bueno, como os decía, es el director del TIC hace, desde hace más de una década, ha comisariado numerosas exposiciones, entre ellas la de Van Gogh, eh, Antonio López, eh, César, Pizarro, y actualmente está preparando una exposición sobre Renoir y la intimidad y, eh, que se inaugurará el próximo otoño en el Tizen. Eh, él es doctor en filosofía y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, he leído una, tú te has dedicado a la, a la enseñanza durante 25 años sí, hasta y, Thyssen. y mm. te consideras un primero profesor. ¿no? Y volveré y volveré ahí seguramente. En cuanto me eche, volveré. <laughs> Es además uno de los grandes comunicadores en, en temas de arte y cultura de España en, en cuanto a redes sociales. En 2013 empezó el reto de explicar la colección del Museo Thyssen a través de, de mensajes de tweet. Y, y bueno, llegó a conseguir más de 10.000 seguidores. Eh, y. Una recopilación de todos estos tweets se eh, publicó en formato libro con imágenes que bueno llegó a ser como una guía rápida del Museo del museo Thyssen. De eso nos hablará después. El, el libro es hashtag Thyssen140. Y bueno, yo creo que era como una, una, una fusión de arte, redes sociales y, y el mundo de la imprenta. ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, pues de esto nos va a hablar hoy: del museo y las redes, de cómo se estructura las redes desde el museo, el lado positivo, el lado oscuro, uh -huh. eh, que, que no Aportan y bueno, pues de nuevo, gracias Guillermo por venir ti, y por estar Lucía. entre nosotros. Muchísimas gracias, Lucía. ¿Se me oye bien o me siento un poco como un cyborg con esto? Me eh, estoy acostumbrado a hablar a pelo. Eh, cuando Rosina Gómez Baeza me propuso eh, dar una charla sobre eh, museos y redes sociales. Le dije, pero Rosina, si he dejado Twitter y todo hace tres meses, no te has enterado. O sea que tenéis ante vosotros un renegado o un exadicto. Eh, eh, me dediqué intensamente a Twitter tres años, tan intensamente que no eh, contestaba ni leía los emails, solo eh, estaba constantemente en Twitter y también luego en Instagram. Y llegó un momento en que, por diferentes razones, eh, son varias razones, no es una sola razón, luego hablaremos de ello, pues me cansé y como hay que dejar las adicciones, la dejé de la noche a la mañana. Entonces pasé de, de 100 a cero en, en un día. Pero, eh, bueno, el tiempo que le dediqué no me parece mal empleado. Y os he traído... Algo de lo que aprendí ahí, que es esto que publiqué hace dos años, estas 95 eh, tesis sobre museos de arte y redes sociales, eh, que tenéis en internet, en una, si lo queréis descargar, junto con muchas otras publicaciones mías, incluyendo el libro TISEN 140, el libro, Thyssen, libro, el libro 140. Se puede comprar en el museo, solamente no tiene distribución, pero además os lo podéis descargar gratis. Eso sí, las imágenes no tienen la resolución, por razones de derechos, no tienen la, la resolución adecuada, pero se pueden ver más o menos. Os lo podéis descargar gratis en mi cuenta de academia.edu, que es la única red social en la que sigo. Eh, no sé si sabéis, academia.edu es una red social tranquila, ¿no? Como Twitter. Eh, limitada a, como sabéis, a investigadores, docentes y estudiantes universitarios que ponen ahí sus ensayos, sus trabajos que uno se puede descargar y tiene el aspecto ese positivo además de que uno puede como estar afiliado a un grupo de intereses de investigación o puede, por ejemplo, solicitar, hay, hay a veces papers, ensayos, que no están ahí eh, dispuestos para ser descargados, pero que uno puede solicitar del autor: oye, si lo pones, me lo descargo, y efectivamente te, lo, te dejan descargártelo, y es muy, es muy práctico. Bueno, ahí tenéis la mayor parte de los catálogos que he hecho, de los textos de catálogos que he hecho en el Thyssen, y, y incluso libros que están, las editoriales no lo saben, pero yo les pirateo y lo pongo ahí, y también este texto sobre este manifiesto sobre museos y redes sociales que son 95 tesis en homenaje naturalmente a Lutero, las tesis de Wittenberg, pero también en homenaje más directo al Club Train manifiesto, que fue un manifiesto que un poco antes del 2000, yo creo que fue noventa y tantos o 2000, revolucionó el marketing con nuevas ideas sobre Cómo el marketing debía utilizar las redes sociales. Bueno, ya es historia, casi historia antigua, pero me hizo gracia reproducir el tono del Club Train Manifesto, eh, del que un hermano mío que se dedica, que tiene una startup, me habló y me lo leí. Y me pareció que en el mundo del de, de arte, de las instituciones culturales, bueno, pues todavía esa revolución que en, la, en el mundo de la empresa y del marketing había tenido lugar una década antes. Eso todavía no había pasado en el mundo de las instituciones culturales. ¿no? Todavía había mucha desconfianza y tal. Y traté de reproducir un poco el tono, pero hablando de problemas específicos del museo ¿no? y de inventarme algún concepto ad hoc eh, sobre para qué le sirven las redes sociales a los museos y qué pueden aportar los museos a las redes sociales. En el fondo, no estoy nada convencido de que esas tesis estén vigentes. Yo cuando estaba en Twitter tenía una idea, como siempre que se está en algo pues muy comprometido, muy enganchado, tenía la idea de que al final todos los directores de museos iban a tener cuentas de redes sociales, iban a estar haciendo cosas y fijaos, y al cabo de tres años ni siquiera yo estoy ahí. Y por supuesto, ningún otro director de museo, de los museos importantes, se ha apuntado, y no tienen trazas de que se vayan a apuntar. Es decir, que yo creo que a lo mejor el hype de las redes sociales tiene un retroceso. Yo creo de todas formas que algo de lo que las redes sociales han inaugurado de ese continente va a seguir ahí. Que a lo mejor Twitter desaparece dentro de cinco años, pero algo lo sustituirá. ¿no? Utilizaremos seguramente algo chino, WeChat o algo así. ¿no? Eh, que es Ahora, la verdad es que me he abierto una cuenta en WeChat, debo confesar que es una especie de mezcla, como sabéis, que combina características, es muy ecléctico, combina características de diferentes eh, redes eh, de medios sociales en Occidente, pero, pero debe ser de las redes con más público en el mundo. Solo he encontrado entre mis contactos a dos personas que tuvieran una cuenta de WeChat y son notoriamente... Eh, más bien frikis, uno de ellos es mi, uno de mis hijos, ¿no? eh, que lo he descubierto ahí. Bueno, lo que os quiero contar, eh, no voy a poner muchas diapositivas, lo que os quiero contar es primero lo que yo contaba antes sobre por qué eran necesarias las redes sociales y luego os contaré algo más de eh, lo que le decía Lucía, lo que fui descubriendo el lado oscuro de las redes sociales. Y luego, si queréis, procuraré no enrollarme mucho y que hablemos, si queréis, de algo de las tesis esas o de lo que queráis. En 1966, bueno, debo decir antes que nada, como disclaimer, que yo en realidad aborrezco el fútbol o me aburre muchísimo el fútbol. No me interesa nada el fútbol. Pero eh, este me pareció un tema muy interesante desde un punto de vista, eh, no sé cómo llamarle. De, del el punto de vista de la, de la relación entre lo que hacemos y los medios, y los, la historia de los media, de, de, lo, de cómo la tecnología de los medios se ha renovado en el siglo XX. Una historia de la que, naturalmente, los, los redis, las redes sociales forman parte. En 1966, la Copa del Mundo de la FIFA se celebró en Gran Bretaña, el Campeonato del Mundo, y tuvo como protagonista este objeto. Un balón que se llamaba, todos los balones tienen un nombre, un diseñador, una estructura, todo, ¿no? Detrás de cada balón de fútbol hay muchísima. hay para hacer un libro. El Schlesinger Challenge 1966. En principio era una pieza de composición artesanal clásica, así se hacían los balones antes, por estas, con estas bandas se construían. Eh, impecable de ese color, la gama eran de esos, esos colores como entre ocre y pardo y tal, y tuvo un solo problema, que la Copa de, del 66, o el Campeonato del 66, se retransmitió por televisión y el balón no se veía. En algún caso concreto, eso produjo problemas de arbitraje muy... O problemas no de arbitraje, porque el árbitro estaba allí, sino de discusión pública sobre si el balón había entrado o no había entrado en un caso concreto, porque no se veía al balón. Entonces, y eh, tenéis un anuncio del Schleisinger, uno de los partidos en Londres. En 1970, la Copa, el Campeonato del Mundo de la FIFA, tuvo lugar en México. Es uno de los grandes campeonatos, ¿no? más famoso quizá que el del 66. Y para esa ocasión se diseñó un nuevo balón al que se denominó Telstar. Enseguida veremos por qué. Bueno, veis qué cambio, ¿no? De, mm, no solo de color, sino de estructura. La, la estructura era la de un icosaedro truncado con 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros. Una estructura que abandonaba las bandas, que abandonaba el, abandonaba el cuero, abandonaba el look artesanal por un look binario decididamente pensado para qué? Para la televisión, por supuesto. Esto era visible en la, en la televisión en blanco y negro que se utilizaba ya para, para transmisiones intercontinentales. Y el nombre Telstar, esto es lo más bonito, procedía de la configuración del primer satélite de comunicaciones. Eh, gracias al cual se harían, este es el técnico de Bell Labs trabajando en el Telstar 1 y Gina Lollobrigida asistiendo en su casa de Roma a una locución del presidente Kennedy. Eh, Gina abandonó un estudio donde estaba filmando, se dio cuenta de la Photo Opportunity, de que la tenían que eh, grabar en su casa eh, viendo el discurso de Kennedy que se iba a transmitir por primera vez desde, desde América y allí. Ahí fue, ¿no? El 23 de julio del 62 y el, y el Telstar. Eh, ahí representado como una. McLuhan decía que sólo cobramos eh, conciencia de la existencia del planeta Tierra como un, como un objeto en el momento en que los satélites lo circundaron, ¿no? Porque en, entonces creamos como un marco, creamos como un entorno para el planeta Tierra. Y. Y el Telstar quizá contribuyó a ello más que ningún otro, porque por primera vez el, el satélite no era simplemente un objeto atractivo, como lo había sido el, el Sputnik, que había que seguir por el cielo, sino que creaba una nueva estructura, una estructura comunicativa, que no había existido hasta entonces, una estructura de comunicaciones. Desde el Telstar, que tenéis ahí de México, los balones han, han seguido evolucionando. Y veréis, veis cómo... La, la estructura hexagonal desaparece a partir de un momento porque ya no es necesaria y la configuración binaria blanco y negro desaparece porque la, la televisión aumenta su resolución se vuelve mm, televisión en color y sencillamente el diseño se vuelve más un diseño ornamental pero menos estrictamente subordinado a las exigencias de aquel de lo que era la televisión en el año 70 no bueno el, el ejemplo del Telstar, del balón Telstar, tiene que ver con cómo las, los organismos, ya sean corporaciones, instituciones, agencias de cualquier tipo, evolucionan adaptándose a los medios de comunicación disponibles. Eh, creamos, creamos empresas, eh, instituciones o partidos, o esas instituciones evolucionan. Dependiendo de los instrumentos que tenemos para comunicar su contenido, su presencia, su imagen, ¿no? Eh, los museos, como el balón de la FIFA Cup, eh, viven en un mundo en el que los medios han, han cambiado radicalmente. Entonces, pueden tener un problema de invisibilidad, pueden afrontar como el como el Schlesinger Challenge un problema de invisibilidad en, en una era en que los medios, el panorama, el paisaje de los medios ha cambiado radicalmente. Tienen que configurar de otra manera su, su aspecto, su, su imagen para sobrevivir en ese medio. Eso es lo que yo me planteé cuando entré en redes sociales. Eh, bueno, entonces utilizaba dos definiciones de redes sociales que, que eran como estándar. Una de ellas dice que... La de Brian Solis, eh, red social, es todo herramienta o servicio que usa Internet. Bueno, social, mi social media, más que re eh, red social. Eh, es todo herramienta o servicio que usa Internet para facilitar conversaciones. Y hay otra definición de Kaplan y Heinlein que define social media como las aplicaciones basadas en Internet 2.0 que permiten la creación e intercambio de contenido generado por el usuario. En. En las dos, en una se subraya la conversación, en, el otra, en, en la otra definición se subraya el, el contenido generado por el usuario, el contenido, la exposición de contenido, pero en las dos se pone de relieve lo que, sería, lo que entonces era característico, se consideraba un rasgo central del Internet 2.0, que era la activación del, del usuario, el que el usuario no. El que Internet no fuera simplemente un escaparate donde estaban las cosas y los usuarios se limitaran a tomar de ahí. Eh, en el mundo del museo, eso pensé yo en aquella época, tendría que tener implicaciones profundas. Eh, la mayor parte de la comunicación, eh, de nuestra comunicación verbal y no verbal, no tiene por objeto transmitir información. Cuando yo entré en las redes sociales, recuerdo que mi primera impresión, y la impresión de mucha gente que no estaba en las redes sociales, pero que le echaban una ojeada, era por qué la gente pierde el tiempo intercambiando expresiones, en el mejor de los casos vacuas y en el peor de los casos, francamente, idiotas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esto, lo otro, sin ningún contenido informativo. Entonces, lo primero que pensé fue que en, las, en los medios sociales, en las redes sociales, era notoriamente importante el contenido fático, lo que Malinowski llamaba la Fatic Communion, el puro contenido de contacto. Estás ahí, estoy aquí, está el canal abierto. Vamos a mantener abierto el canal. Me oyes bien. No me oyes bien. Todo eso. Malinowski estuvo, como sabéis, es un clásico de la antropología del siglo XX. Estuvo en, el, en las islas del Pacífico, en las Brian, trabajando durante unos años. Y una de las cosas que descubrió cuando aprendía el idioma era que eh, los nativos no utilizaban el idioma claro para eh, contarse rollos, exponer las teorías de Schopenhauer o de Kant, sino, por ejemplo, para coordinarse en la pesca. Y entonces los intercambios eran eh, expresiones de contacto. Estás ahí donde estás, eh, me ves, no me ves, estás haciendo esto, estoy haciendo esto, para mantener el contacto y mantener a, una, eh, a un equipo que eh, tenía que efectuar una tarea en un tiempo breve y una tarea que requería una, una coordinación muy precisa, mantenerlo como una sola, como un solo ente, mantenerlo cohesionado, mantenerlo unido. La FATIC Communion a todos los niveles, desde esas tareas elementales hasta digamos las expresiones de, de, la, de la participación colectiva más mística y más sublime, religiosa o, o del orden que queráis. Es eh, la subordinación de la comunicación al contacto. Lo primero que descubrí fue que las redes sociales tenían, más que una gran cantidad de contenido, una gran cantidad de énfasis en el contacto. Um, y descubrí una cosa que McLuhan había dicho. McLuhan, como sabéis, es un ideólogo de los media. Eh, en mi opinión, mmm, profundamente inteligente, profundamente genial, que en los años 60 estuvo muy de moda y después de su muerte pasó al olvido, y que a partir del 2000, con la boga de Internet, ha resucitado y sus teorías están siendo reinterpretadas. Y una, una cosa que decía McLuhan del teléfono y de la televisión era que eh, en estos medios lo que se envía. No es tanto el mensaje como el propio emisor. Eh, en las teorías de la comunicación se suele distinguir el emisor, el mensaje y el receptor. En particular se distingue el emisor del mensaje, the sender y what is being sent. Eh, y la innovación de MacLuhan era. Hacer notar que había medios en los cuales esa distinción eh, dejaba de valer. Y entonces hay medios en los que el emisor mismo es enviado o aspira a ser enviado o se envía a sí mismo en lugar del mensaje. El teléfono es así o era así, porque el teléfono creo que está viviendo sus últimos días. La televisión era así, ¿no? Cuando. Yo era pequeño y veíamos la televisión. Siempre comentábamos: eh, Es increíble porque no te enteras de lo que nadie dice, solo te fijas en la corbata que lleva, si es guapa, guapo, feo, fea, gordo, alto, bajo, si tiene un tic. Porque era más que el mensaje, la persona misma, el emisor mismo lo que te llegaba. Eh, era más esa presencia. Yo creo que las redes sociales tenían algo de esto también, no. Eh, frente a, las, eh, a los medios de comunicación clásicos, a los periódicos, a, a las emisoras de radio, a las emisoras de televisión, que habían formado la vieja generación de los, de los medios de comunicación, eh, los medios sociales, introducían el énfasis en la conversación. En lugar de, de una propagación jerárquica desde un centro, desde, una, desde un vértice, una difusión en todas direcciones, los medios sociales favorecían una comunicación transversal entre muchos elementos de una, de una red. Eso, a eso se le llamaba... Conversación multilateral, ¿no? en vez de la clásica difusión de los medios de siempre. Bueno, eh, esas fueron las cosas que. las ideas que. a las que les fui dando vueltas cuando empecé en, en Twitter. En un plano más práctico. Eh, y aunque yo descubriera que Twitter era contacto, fundamentalmente. Que no era eh, contenido, sino que era conversación. Claro, de lo que uno dispone cuando está en un museo es fundamentalmente de un reservoir, de un almacén de contenido. Y de un almacén de contenido a veces inédito. Por ejemplo, uno tiene mucha información de que el público común no dispone, o tiene imágenes que la gente no tiene. Y entonces. Eh, Pensé en cómo podía meter eso en las redes sociales. Y entonces mi, mi proyecto más importante ahí, bueno, es darle, es, es, es en realidad eh, darle demasiada importancia, hablar de un proyecto. Fue una cosa en la que estuve metido unas semanas y que, me, eso sí, me requirió mucha energía, fue tratar de hacer esta guía eh, de que os ha hablado Lucía, de la colección en Twitter. En realidad era un. Eh, tour de force, era un eh, forzar la máquina, forzar el recipiente de la red social. Y en parte lo que me atrajo era la, eh, el desafío, lo paradójico que tenía, esto de querer meter una colección de centenares de obras en textos tan breves que en principio no van conectados entre sí y y conseguir mantener la atención del público utilizando recursos como de un medio clásico, es decir, estaba utilizando como los recursos de un libro o de un periódico o de una emisora de radio para aplicarlos a un medio que en principio se prestaría más a conversaciones atomizadas. Eh, bueno, pues eh, salió dicen 140, que fue una guía de la colección del museo, y luego hice una una serie parecida dedicada a la colección de Carmen Thyssen, a la colección privada, que está expuesta en el museo también, y luego hice varias series temáticas sobre diferentes cosas, y luego salió algún, alguna persona que siguió ese mismo planteamiento, eh, y bueno, tuvo mucho éxito, bueno, un éxito de decenas de personas, no de centenares ni de miles, claro. Eh, lo llevamos a Storyfy y... Eh, finalmente lo publicamos como libro. ¿no? El libro no, no tuvo mucho éxito. Yo lo, lo utilizo como promoción, pero la verdad es que yo creo que fue por la portada no se vendió nada. Tenía un diseño muy que a mí me parecía muy interesante porque era muy fiel al, a la estructura de, de Twitter en, en castellano y en inglés con las imágenes. Yo vigilé para que las mismas imágenes que yo había puesto estuvieran ahí. Y luego me hacía mucha gracia esta, este, este paso atrás. O sea, el, mis tweets, al fin y al cabo, eran una especie de resumen de lo que habíamos, de lo que yo había sacado de los catálogos, de las colecciones, del museo y tal. Entonces, tomar aquello de un medio nuevo y volver a meterlo en un libro me pareció una operación curiosa. Y, y bueno, pues así quedó, que es un trabajo de diseño. Eh, que está muy bien, ¿no? con diferentes tamaños. Y luego hicimos muchas otras cosas. Quiero decir que mi trabajo ha tenido siempre la red y la estructura de apoyo del museo. O sea, yo en eso he tenido bueno, la ventaja, no jugaba naturalmente. Si hubiera jugado por mi cuenta, me habría llevado probablemente años eh, llegar a, que, a tener contacto con, la, con el público que yo buscaba. El museo ha estado en Twitter, como ha estado en Facebook, como ha estado en Instagram y en otras redes sociales desde que aparecieron. Se ha apuntado a cualquiera de esos medios y tiene un equipo muy competente, llevado desde comunicación, desde el departamento de comunicación, fundamentalmente por el director de comunicación, José María Goicoechea, y luego también por dos personas que a la vez hacen eh, prensa y medios, que son eh, Gema S y Voto Alefe. Y Botua, por ejemplo, lleva todo lo de Twitter y con la ayuda de ellas sacamos otras cosas. Por ejemplo, nos dedicamos a hacer eh, el montaje de las exposiciones. Instalas una exposición, bueno, pues cada día que estás montando, tuiteas eh, conversaciones con los mm, correos que llegan, cómo se cuelga el cuadro, pones fotos. Cuando Twitter se abrió a un mayor número de fotos, pues nos dio más juego. O pones vídeos. Y luego hicimos viajes. Yo siempre que he hecho viajes en los tres años los he utilizado para dar a conocer bien nuestra colección o bien alguna exposición o lo que sea. ¿no? Eh, se nos ocurrieron bastantes cosas. Y yo, sobre todo, estoy muy orgulloso de haber convencido a mucha gente muy recalcitrante del museo para que tuitearan lo que contaban se abrió una cuenta el departamento de restauración los de pintura antigua y en unos pocos meses eh, había treinta y tantas personas en el museo en una plantilla de poco más de 100 personas treinta y tantas personas que tenían cuentas donde contaban lo que lo que estaban haciendo y ponían material absolutamente inédito o sea lo que eh, tenéis en la cuenta de restauración de twitter, eh, son fotos que no vais a encontrar publicadas en ningún sitio ni están en ningún, en ningún medio ¿no? y así con pintura antigua etcétera entonces eh, eso es de lo que más orgulloso estoy eh, yo eh, creo que el, la utilidad específica de las redes sociales para los museos es eh, la revelación de lo que se suele llamar en el contexto de la moda, sobre todo el backstage. ¿no? Hay un front stage y un backstage. Los museos están absolutamente dedicados a su front stage, al escaparate. Los museos son todo front stage, son pura, pura fachada. Eh, dedican toda su energía a eso, todo su dinero lo invierten en lo que se muestra al público. Normalmente cuando vais a las oficinas de un museo, todo es muy cutre, porque... Eh, todo el esfuerzo, todo el espacio, todo el dinero se invierte en la fachada. Pero al público lo que le interesa es el backstage. Esta es una tendencia general en los medios, en nuestro tiempo, eh, que es la misma tendencia que gobierna el mundo, por ejemplo, de la reality TV, de la, de la ya sea eh, realities de cocina, de vida sexual de celebridades o de lo que sea. Pero lo que nos interesa es lo que pasa entre bastidores y no, no la pasarela, no el, el despliegue del escaparate. He traído a Degas porque Degas es notoriamente el artista que descubrió el backstage. Porque siempre se dice que Degas pintaba bailarinas. No, bailarinas han pintado muchos. Él pintaba bailarinas descansando, ensayando, bostezando, o sea, bailarinas fuera de escena. También pintaba algunas dentro de en la escena. Y a veces pintaba las dos cosas, ¿no? El, por ejemplo, en la bailarina verde del Thyssen se ve en primer término el, el front stage, la escena, y al mismo tiempo se ve al fondo una hilera de bailarinas que están esperando para salir a escena, ¿no? Ese. Eh, es el gran descubrimiento de, de degas, que hoy se explota toda la fotografía de moda hoy, habla de el backstage. en realidad es un backstage simulado, obviamente. la paradoja del backstage es que eh, es el objeto de deseo para el público, siempre lo que hay detrás, lo que hay entre bastidores. pero por ese mismo hecho se falsifica. no. Cada vez que un fotógrafo o un pintor quiere escenificar el backstage, lo está falsificando. Entonces hay un backstage del backstage que habría que sacar. Y si vamos a ese segundo backstage, también lo simularíamos. Y entonces se crea como una regresión infinita donde en realidad nunca alcanzamos el backstage, porque el backstage por definición es inalcanzable. Es lo que está oculto, es lo que es virginal, lo que nadie ha visto nunca, lo que es radicalmente inédito. Y eso es, por definición, inviable, porque en el momento en que exponemos algo a los medios, lo hemos escenificado y lo hemos eh, distorsionado, en cierto sentido. ¿no? Esa es otra foto de, de moda que me, me hace gracia, porque eh, presenta, como de gá a veces, los dos lados, ¿no? separados por una, por una pared. Yo creo que esa, el, el, la atención al backstage es como la gran eh, baza para los museos para, para descubrir cosas nuevas a su público y para conseguir una relación más íntima con su propio público. Eh, las redes sociales nos han descubierto lo que han cambiado los museos en las últimas cinco, seis, siete décadas y han cambiado concretamente en dos aspectos fundamentales, que están relacionados entre sí. Eso es una especie de Evangelio de Monserga que repito siempre. Los museos han cambiado en el último medio siglo de ser entidades dedicadas al, a la custodia de sus tesoros y a la preservación y al cuidado de sus tesoros, a ser entidades volcadas en sus visitantes. El contenido central de los museos han dejado de ser las colecciones de objetos. No es que vayamos a tirarlas, no es que vayamos a dilapidarlas, pero el, la colección del museo ha dejado de ser el foco de atención y el centro de todos nuestros desvelos. Y ahora son los visitantes, el público mismo, lo que constituye el verdadero tesoro del museo. Entre otras cosas por una razón, porque las obras de arte siempre están ahí y el público hay que conseguir cada día que venga. ¿no? Eh, ¿Qué tal, Rosina? Eh, esa es la primera transformación importante. Los museos han cambiado su centro de acción de las colecciones a los visitantes. Y en función de eso ha cambiado todo el museo. Antes, ¿quiénes mandaban en los museos? Mandaban eh, los conservadores los restauradores, las gentes que se ocupaban de los objetos que se custodiaban y que se preservaban. ¿Qué departamentos nuevos han aparecido en las últimas 5, 6, 7 décadas en los museos? Fundamentalmente tres tipos de departamentos que se han convertido en protagonistas de la nueva acción. Los departamentos de educación, los departamentos de comunicación y los departamentos de marketing. ¿Eh? Y los tres tienen en común... El estar centrados en los visitantes, el ser periféricos con respecto a los objetos mismos. ¿no? Todavía hoy en los museos hay una tensión clásica entre conservadores y restauradores que a veces se resisten a compartir toda su información con los departamentos que se ocupan de los públicos. ¿no? Yo cuando llegué, cuando llegué al Thyssen eh, descubrí que el Departamento de Comunicación solo disponía, por ejemplo, para una exposición de 12 imágenes y Conservación no les quería dar más imágenes a Comunicación. Les daban un pool de imágenes para prensa y si un periodista, por ejemplo, pedía otra imagen, no, no, esto, esto es lo que hay, ¿no? Eh, porque los departamentos que custodian las obras pensaban que, bueno, podían perder su esencia, estaban amenazados si, si sencillamente lo compartían todo. ¿No? Esto ha cambiado muchísimo en los, los últimos años, por supuesto. Pero este es el primer, el primer cambio decisivo, el de las colecciones a los visitantes o a los públicos. No tengo que explicar lo, lo decisivo que, es, que son los medios sociales desde ese punto de vista. Para una entidad como, como es el museo hoy, volcada en el público, pues un medio de difusión tan molecular que te permite llegar a... Cada persona del público y mantener una conversación con cada individuo del público eh, de, con, con tan extrema proximidad eh, tiene que ser un medio, es un medio eh, que constituye un gran, gran desafío y una gran promesa al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, las redes sociales, a mí me enseñaron inmediatamente, en cuanto aterricé en Twitter, que el público no era, he estado utilizando público y visitantes como sinónimos. Pero una de las primeras cosas que aprendí es precisamente que el público no eran los visitantes, sino que hay una esfera del público muchísimo mayor. El público es todo, digo en las tesis estas, es todo lo que habla del museo. Y puede estar a 5.000 kilómetros de distancia. Y puede ser gente que no ha venido nunca al museo. Y que quizá no vayan a venir nunca. Eh, en los museos antes se tenía una visión muy limitada del público como los que pasan por el museo. Y concretamente, si me apuráis más, los que pasan por taquilla. ¿No? Y, y hoy sabemos que no es así. ¿no? Y las redes sociales nos han descubierto, por ejemplo, todo lo que tenemos al otro lado del Atlántico. ¿no? Eh, el Thyssen, que no es un museo particularmente grande ni nada, tiene público en México, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en montones de sitios eh, en los que quizá ni se nos ocurría pensar antes. ¿no? Y es gente que puede venir una vez al año o puede venir una vez en la vida y poco más. La otra, el otro gran cambio, la otra gran transformación que está vinculada a esta en los museos, y hablo particularmente de los museos de arte, eh, pero también se refiere, también se podría aplicar a las bibliotecas y a los archivos, es la transformación, la reorientación del tiempo al espacio. Los museos eran instituciones, cuando nacieron en el siglo XVIII, como las bibliotecas y los archivos, orientadas a triunfar sobre el tiempo, es decir, a preservar por los siglos de los siglos lo que, lo que les había sido confiado, aquello que les había sido confiado, esos tesoros de los que he hablado. Eh, para alguien que está dedicado a triunfar, alguien que está dedicado a triunfar sobre el tiempo puede vivir en una cápsula, sabéis lo que son las cápsulas de tiempo, ¿no? Se mete en, una, en un recipiente sellado una serie de cosas, se entierra y se deja ahí para que, para que lo abran dentro de dos milenios. Esa es una imagen extrema de la aspiración del museo. El museo era una cápsula de tiempo, y cuanto más estanca fuera la cápsula, mejor porque mejor se podía garantizar la estabilidad del triunfo sobre el tiempo. La orientación de nuestra cultura en conjunto y de algunas instituciones que notoriamente estaban dedicadas a luchar contra el tiempo, como los museos, las bibliotecas, los archivos, ha cambiado decisivamente en el último siglo. Y han pasado de ser instituciones preocupadas, de ser instituciones que se concebían a sí mismas como cápsulas de tiempo, para legar algo a una posteridad muy remota, para entregar intacto un, 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 un tesoro a nuestros descendientes de dentro de no sé cuántos siglos, han pasado a ser instituciones orientadas a la conquista del espacio, a la difusión, a la difusión espacial. Entonces, hoy, en una biblioteca, en un archivo y en un museo también, la cuestión no es si nuestros tesoros van a perdurar siete siglos, qué perdurarán? sino si somos capaces de difundirlos, por ejemplo, digitalizando todo el material de que dispongamos, poniéndolo en bases de datos abiertas, eh, interconectándolo con otras bases, ¿no? con la nueva política, esta de open data, que es, se ha generalizado. Y, la, y el desafío es un desafío espacial. Es un desafío de llegar a cubrir un espacio global, eh, naturalmente, sin perjudicar a los tesoros, pero es que la difusión espacial se produce en un medio nuevo, que es el medio eh, digital. ¿no? Bueno, hasta aquí los que han sido los, los desafíos que yo he visto asociados a los nuevos medios y las promesas que yo he visto asociadas. Al mismo tiempo, en, en las redes sociales, Cualquiera que esté tan enganchado a las redes sociales o eh, se vuelva tan adicto a ellas como yo me volví o invierta tanto tiempo en ellas como yo les dediqué, descubre muy rápidamente algunos, digamos, inconvenientes. No diré algunos peligros porque sería dramatizar demasiado. Eh, lo primero es, y no son inconvenientes específicos que uno sufra en propia carne, Sino que se refieren a, a cómo vive la gente en las redes sociales y cómo se transforma la vida de la gente en general a través de las redes sociales. Esto es una casa de muñecas famosa del Reichsmuseum eh, que he traído aquí en plan alegórico, ¿no? Hay gente que, eh, bueno, va a visitarlo y se ponen así de ávidos con la casa de muñecas de. Eh, eh, las redes sociales son un poco así, ¿no? como esa casa de muñecas. Hay gente que lo compara más, es muy habitual la comparación de Facebook o de otros medios sociales con el famoso panóptico de Bentham. ¿no? Bentham sabéis que es un filósofo del 18, eh, con una dimensión utópica, que concibe una disposición ideal para instituciones eh, como las prisiones, los hospicios, los asilos, que es una institución de control visual. Con una disposición radial en la cual desde una torre, desde una cabina central, se puede vigilar a la vez toda una serie de celdas, de habitaciones dispuestas alrededor. Este es un, un plan, de una planta de acuerdo con la cual se construyeron muchas prisiones en Europa y en América en el siglo XIX, ¿no? Hay, por ejemplo, en Cuba, hay una famosa de la que antes tenía fotos, al final no las he traído. Eh, hay mucha gente que se ha figurado a Facebook como un, eh, como un panóptico global. El panóptico es una institución, eh, por lo menos ligeramente amenazadora. ¿no? Eh, estamos siendo monitorizados a través de las redes sociales, monitorizados por las firmas, monitorizados por la propia plataforma que nos ampara. Las redes sociales. Eh, es notorio que nacieron con una retórica de, y todavía hoy hay mucha gente que utiliza esta retórica y se la cree y, y la vive, la retórica de los amigos, del compartir, del comunitarismo, del yo tengo mi comunidad y tal. Pero a nadie se le oculta que las redes sociales, en su gran mayoría, son proyectos comerciales y que hay detrás una plataforma que tiene sus propios designios. El primero de ellos es hacer rentable el, eh, la propia red. Cosa que no siempre es tan fácil, ¿no? Facebook lo ha conseguido, pero Twitter, por ejemplo, todavía está en el proceso. Eh, y entonces hay que prestar atención a qué quiere hacer la, la plataforma conmigo. Por ejemplo, es notorio que hay una dialéctica un poco perversa. Eh, que se podría exponer en estos en los siguientes pasos. Nos enfrentamos a una economía. Que utiliza técnicas para monitorizar la conducta del consumidor y compra nuestros datos privados. Bien lo, nos los compra a nosotros, a los propios usuarios, o los compra a otros intermediarios que disponen de ellos. Esas, esa economía, esas compañías, difunden el mensaje de que hacerme ver y compartir mis datos constituye una forma de individuarme, de presentar mi perfil ante la comunidad, de autentificarme ante la comunidad, de tener una presencia, incluso de hacerme, de hacerme famoso, ¿no? Eh, se me convence en particular, tercer paso, de que el diferenciarme mediante el consumo customizado, por ejemplo, el responder a encuestas comerciales, es una forma de autoexpresión que me da un perfil individual en, en, la, en, mi, en mi comunidad. Eh, entonces, se me pide que comparta mis preferencias, que haga listas, que conteste a, a preguntas, que encadene unos productos con otros. y ese es el modo mediante el cual amazon es la empresa prototípica. no. hace ofertas customizadas a otros eh, perfiles parecidos al mío. Eh, de este modo, digamos que en el cuarto paso en la consumación de este proyecto económico social en persecución de mi propia libertad, lo que he conseguido es quedar perfectamente atrapado, ¿no? Persiguiendo mi propia autodefinición individual y autoexpresión y proyectarme en la comunidad como un individuo distinto con sus propias cosas, lo que he conseguido es eh, entregar, vender precisamente mi, mi intimidad y mi individualidad a esa. a esa vigilancia colectiva. Las redes sociales muchas veces se ha dicho que eh, son el. el invento más mm, avanzado del, del capitalismo. para eh, mercantilizar la intimidad, la privacidad y la individualidad, incluso, en un sentido muy radical. entonces eh, esa es la primera de las amenazas, un poco, quizá suena un poco abstracta, pero luego todos conocéis ejemplos muy, muy, muy concretos. Pero luego esto tiene derivaciones prácticas eh, pues 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 muy, muy sórdidas y muy que, que ya no se refieren al gran, a la gran monitorización de las corporaciones, que puede parecernos más o menos remota. Por ejemplo Está la práctica del stalking, del, de la observación en, desde la sombra. Eh, las redes sociales han producido una práctica, un hábito de observar a otros sin que ellos lo sepan, de observar sin ser, sin ser visto. Eh, dudo que haya alguno de vosotros que no haya observado o seguido a alguien en algún tipo de medio durante algún tiempo, no digo constantemente, porque ni a lo largo de mucho tiempo, pero en alguna ocasión con respecto a algún asunto, por lo, que, por lo que sea, porque esto es como consustancial a las propias redes sociales. Es una posibilidad que está ahí y que es muy difícil, es una tentación que es muy difícil de evitar. Entonces, el, el stalking, la vigilancia, es una foto de Morista que está que ilustra también alegóricamente eso. Las redes sociales han, des han desencadenado una epidemia de boyerismo y de exhibicionismo, porque son simétricos, naturalmente. Entonces, la, a la pasión boyerística por escrutar la vida ajena le corresponde una, una pasión simétrica por exhibir eh, la propia vida. Hay gente que lo da todo ¿no? y lo entrega todo. No tengo que explicaros cuántas. Cuántos centenares de miles de selfies de cuarto de baño hay en, en las redes sociales, ¿no? Eh, con las más asombrosas exhibiciones. Eh, y sin obtener nada a cambio, pero la gente no, no, no le pagan por eso. ¿no? Pero aparte de esta dimensión del ver y, ser y, de, y del ser visto, hay otra dimensión que es la dimensión lingüística. Y con esto ya voy a acabar. Es como la otra dimensión. La dimensión del, del Hablar, de, perdón, del, del, del escuchar y hablar, o escuchar y ser escuchado, o mejor, leer y escribir, leer y ser leído. Lo que tiene que ver con el lenguaje. Twitter, por ejemplo, es un medio notoriamente lingüístico, centralmente lingüístico, aunque tenga imágenes. ¿no? Instagram, por ejemplo, es un medio más bien, más bien mudo, pero eh, Twitter es un medio muy lingüístico, de frases, de de expresiones que pueden desencadenar pueden desencadenar efectos tremendos. Eh, Martin Heidegger, en esta fotografía insólita en la que aparece sonriendo, es una de las escasísimas veces que eh, quiere parecer simpático, pero está casi más diabólico que en sus fotos donde está serio, eh, Martin Heidegger en ser y tiempo... Eh, como parte de la definición de lo que él llamó la existencia impropia o inauténtica, que era la existencia cotidiana en la sociedad moderna, eh, definió una cosa que llamó en alemán Das Gerede. Das Gerede se traduce normalmente en alemán cotidiano por la cháchara, los chismes, las habladurías, bla, bla, bla. Y con un sentido peyorativo. Eh, él le dio un sentido técnico, como ese uso del lenguaje en el que el acento no está en la cosa misma a la que el lenguaje se refiere, sino en la repetición de lo dicho. A ver si me explico. En, el, en Das Gerede, en las habladurías, lo que importa no es si fulanita y menganito se han liado sino que se dice que se han liado. Dasguerrede habla siempre, es un decir que habla de lo que se dice. ¿Y tú por qué lo dices? Bueno, lo digo porque se dice. ¿no? no lo he comprobado, no lo he chequeado, ni me importa. Y seguramente no sea cierto, pero basta que se diga para que sea motivo para decirlo. En Twitter hay un eslogan hay un que a mí me parece... Me parece lo peor de Twitter, que es retweet not endorsement. Lo pone mucha gente de eslogan, a lo mejor alguno de vosotros lo ponéis, si es así, perdonadme. Eh, retweet not endorsement quiere decir que lo que yo retuiteo no quiere decir que lo esté respaldando, que lo esté confirmando. Bueno, entonces, ¿por qué lo retuiteas? O sea, eh, si vas a retuitear algo... Chequea a ver qué es lo que hace. Pero lo característico del de es que es un, es un mecanismo automático del lenguaje, por el que el, el lenguaje se reproduce a sí mismo y se multiplica, se propaga, sin ninguna atención a la realidad que describe. Eso, cuando yo era joven y creía que todas las cosas estaban más claras, pensaba claro. Este cerdo de Heidegger es un viejo reaccionario y ve la esfera de la opinión pública como eh, esencialmente peligrosa ¿no? y desconfía. De, me lo está imaginando a, a, al viejo Heidegger en la República de Weimar y desconfía de los periodistas, desconfía de la crítica abierta, desconfía de que se hable, porque es un, es un viejo carca. Pero Das y todo lo que dice Heidegger en ser y tiempo está literalmente eh, eh, llevado a la práctica en redes sociales como Twitter, con rasgos extremos. ¿no? Esto de que todo el mundo repita una cosa y se propague instantáneamente, viralmente, como se dice, sin que nadie tenga en realidad la menor, la menor indicación eh, fiable de que aquello sea cierto. Por este mecanismo autorreproductor, eh, que se dice muy bien que es viral porque se reproduce como los virus, o sea, por, auto, por autorreplicación, pues esto es, es eh, muy peligroso. ¿no? El, en último término, eh, el, las redes sociales nos convierten en medios a nosotros mismos. Las, las redes sociales. No son eh, medios que poseemos, son los seres humanos convertidos en soporte de un medio. Es la relación humana y la comunicación humana como medio de comunicación, utilizable tecnológicamente y utilizable comercialmente también. Entonces, eh, digamos, media harás, como en Toys Arás, ¿no? Los medios somos nosotros. Y en realidad. La fantasía de la gente es eso. Me voy a convertir en un medio, yo. Me voy a convertir en una emisora, me voy a convertir en una estación de, de televisión, me voy a convertir en un canal, me voy a convertir en... Eh, pero es una fantasía enormemente que puede tener rasgos terroríficos. Recapitulando, esta es la última diapositiva. He hablado del de ver y ser visto, de la dialéctica esa y y... Eh, Exhibicionista, de, del, del stalking, del panóptico, de toda esa, esa dimensión de espectacularidad, de escopofilia, ¿no? de la observación del otro y del ser observado, y de la otra dimensión del leer, leer escribir, el lenguaje, que lo he relacionado con el guerrero de, de Heidegger, aunque en realidad, quizá en vez de leer y escribir, sería mejor decir leer, ser leído, ¿no? porque es un mecanismo replicatorio. Ese eje se cruza con otro que es también característico de las redes sociales y que es lo que está al final, en el fondo de este, de este juego, que es la complementariedad entre dos extremos, que es la generación de celebridad y el anonimato. El anonimato como, como máscara o como un lugar. Eh, el anonimato es el que hace posible el stalking, el, el observar al otro. Podemos observar y podemos seguir y podemos provocar y podemos insultar. Eh, en el plano del, del, eh, de, de, de la visión podemos observar, pero en el plano de la palabra podemos insultar o agredir gracias al anonimato. Yo creo que el anonimato es uno de los rasgos más perversos de las redes sociales. Cuando entré en Twitter pensé, en realidad no debería, quizás debería imponerme no contestar a ninguna cuenta anónima. Pero enseguida me di cuenta de que era absurdo, porque mm, primero es impracticable porque hay un montón de cuentas anónimas y prácticamente uno no podía hablar con nadie. Pero luego además es que uno no sabe si las cuentas que no parecen anónimas son anónimas. Es decir, la posibilidad de la pseudonimidad de los pseudónimos es inmensa. Alguien puede poner una cuenta que ponga eh, Pepe Pérez y que parezca una, un nombre completamente tal y... El nombre, la foto y todo, ser eh, falsos. O sea que es impracticable estar en las redes sociales si no se acepta el anonimato. Y el anonimato conduce casi ineluctablemente a la. Eh, digamos, a más allá de lo que nuestros códigos morales habituales nos permiten. Eh, el que mejor lo supo es A.G. Wells, en El Hombre Invisible. Si uno se vuelve invisible, la tentación de cometer tropelías es irresistible. Si uno, y en la medida en que uno es anónimo, hará cosas de las que se avergonzaría, seguro, ¿eh? y tengo experiencia directa de ello, hará cosas de las que se avergonzaría cuando hablara en su propio nombre, con su propia cara. El anonimato yo creo que convierte en Twitter a muchas personas que en la vida normal son seres civilizados e incluso adorables, en, en monstruos durante un rato. ¿no? El otro extremo es el de la celebridad. Eh, le, las redes sociales generan celebrities eh, a todo pasto. Quiero decir, no solo, las, no solo estoy hablando de las celebrities de verdad, de Lady Gaga, de Justin Bieber, que vienen de fuera, que ya están hechas. No, hablo de las pequeñas celebridades que nacen en, no sé, norcoreano o la generación de celebridades dentro del propio medio. Eh, la celebridad es, bueno, pues es la eh, la imagen especular del anonimato y tiene los mismos problemas eh, morales, no de stalking sino de exhibicionismo y no de eh, Naturalmente, eh, no, de, no de agresión verbal, sino de, de grandilocuencia vacía, ¿no? la fraseología que, que cultivan las, las mini celebridades de, de Twitter, por ejemplo, igualmente erosiva de, la, de una personalidad normal. Y luego, entre ellas, hay una dinámica perversa entre anónimos y célebres en Twitter, que es la siguiente: los anónimos. Siguen a celebridades y en eso está todo el sentido de su vida. Y el sentido de la vida de las celebridades es que les sigan los anónimos, ¿no? Se requieren mutuamente. Pero ¿cómo encuentran los anónimos a las celebridades? Bueno, yo lo llamo con un mecanismo, alguna vez lo escribiré, con una, con una fórmula americana que, eh, que me pareció divertida. It came with a frame. Sabéis que en, las, en los thrillers a veces hay una escena en que el sospechoso van a investigarle a casa y entonces el, el detective coge una foto familiar de, la, de los padres o de la novia de, del chico y, y la retira del marco y se da cuenta de que es un recorte de prensa y que es una foto que venía con el marco que la compraron con el marco no es una foto de verdad o sea que y entonces ahí se abre el abismo de, la, de una vida privada que en realidad no existe fingida it came with a frame ¿Cómo conseguimos a las, a las celebridades a las que seguimos? Bueno, Twitter nos sugiere gente. ¿no? Entonces, en 10 segundos uno puede seguir a 25 personas, a lo mejor de las que no saben ni quiénes son, pero vienen con el marco. O sea, tienes ya una familia, te la da la plataforma, te la da hecha, ya tienes una comunidad. El reverso de eso es la ley de Lynch. El, la celebridad se convierte muy fácilmente en un chivo expiatorio como pasa siempre con las celebridades, ¿no? René Girard es un antropólogo que estudió esa, la dialéctica victimaria de cómo cuando mmm, la gente tiene problemas mmm, anda en busca de alguien que pague el pato. Eh, y cuanto más eh, asidua es la gente a, a seguir fanáticamente a alguien, más propensa es a... A colgarlo de un, de un árbol, a la primera de cambio. ¿no? Entonces, la, eh, las emociones de las masas son inestables, ¿no? y un día se va desfilando a lomos de un burro con las palmas, esto es lo que se cuenta siempre, y a los tres días le han crucificado a uno. ¿no? Y, y son los mismos los que te. Entonces, una de las cosas para mí más odiosas de Twitter, por ejemplo, es esa dinámica. Eh, victimaria eh, del chivo expiatorio. Eh, a veces son chivos expiatorios que vienen de fuera, de nuevo, o que son chivos expiatorios que toda la sociedad a los que toda la sociedad persigue, ¿no? Los chivos expiatorios de nuestro tiempo, pues eh, Rato o eh, Bárcenas, o eh, que a veces terminan convirtiéndose eh, René Girard dice que es muy curioso porque cuando se resuelven los problemas colectivos, los chivos expiatorios se pueden convertir como en redentores. Bárcenas ya está en camino como de, de pasar, todavía le queda, ¿no? pero está en camino como de ser de un, del gran perverso, el gran cabrón y tal, a ser como un redentor, porque en el fondo gracias a eso ha florado toda la basura y entonces él se va a convertir en el emblema de la redención colectiva. Los chivos expiatorios a veces terminan... Eh, santificados ¿no? eh, en, en las redes sociales la dialéctica victimaria se da a veces a pequeña escala y con gente que en realidad no ha hecho tantos méritos como Barcenas o Rato para, para ser igual que hay celebridades gratuitas yo una de las cosas que más ingrato se me hizo enseguida era que había gente fanática tuya, no sabías bien por qué que te adoraban y parecían dispuestos a morir por ti, aunque en realidad no les habías dado nada. E inmediatamente descubrí que con ellos venían también los haters, ¿no? Y que eh, junto con, digamos, de cada 10 por cada 9 groupies, había un eh, hater extremo que te podía esperar a la salida de la oficina para darte un palo en la cabeza, porque te odiaba y no sabías bien por qué. Eh, pero eso no es una cosa que depende de las personas, es una dialéctica. Eh, del propio del propio medio, no. Bueno, se podía estar hablando horas de esto, pero no creo que ya ha sido más que más que suficiente. Entonces, si queréis, si tenéis alguna pregunta y todavía tenéis ganas, pues. Gracias. Que nuevamente muchas gracias por esta exposición y yo soy una novata de las redes sociales aunque me están gustando bastante desde hace un tiempo esta parte y por este motivo he venido y tal. Entonces, a mí me gustaría saber un poco desde el punto de vista del otro lado digamos de la mesa, o sea de esas instituciones más reticentes a estas nuevas tecnologías, ¿no? Un poco la contraposición que hacía entre el conservador y el de comunicación. Cómo, han visto, ¿Cómo se han visto beneficiadas, las, hablo de museos en particular, pero instituciones culturales en general, con eh, las redes sociales, Twitter en particular, o la que usted crea conveniente? Gracias. Pues sí, es muy buena pregunta. Y en realidad tenía que haber sido probablemente el centro de mi exposición, pero eh, me he dispersado otras cosas que me interesaban más. Veréis, en realidad no lo sé. En realidad creo que nadie lo sabe mucho. Antes Lucía me preguntaba, pero bueno, ¿los museos sacan mm, eh, un eh, beneficio de su presencia en redes? Mm, pues mirad, visitantes no salen. O sea, porque. Mm, bueno, yo he tenido eh, 10.000 seguidores en Twitter y entonces un día, por ejemplo, se anunciaba que yo daba una conferencia en el museo y entonces había como decenas de personas. ¡Ah, qué bien! No sé qué. no sé cuál". Luego, ninguno venía, por supuesto. Twitter es una cosa esencialmente de sofá, es lo mismo que eh, no he hablado de algo que es muy característico de las redes sociales, que es la interpasividad, que se ha teorizado mucho. Es yo delego, o sea, pongo el tuit de no sé qué y ya es como si hubiera estado en la manifestación de no sé cuánto. Entonces eh, hay mucha, mucha gente eh, muy crítica con, la, eh, con las esperanzas sobre el uso de las redes sociales para la movilización social y política. Porque uf, o sea, la, la, los, los movimientos tremendos en Twitter con algo, ¿a dónde van? Muchas veces. ¿Se traducen en una movilización real en la calle? ¿Se traducen en que la gente tome iniciativa en Change.org o no? Pues no está tan claro. A veces es como una, un desahogo colectivo y tal. Desde luego, eh, no se traduce automáticamente en visitantes y ni en. Compra de productos, entre otras cosas también te diré algo, o sea, los museos necesitan, son una máquina que necesita muchísima gente para, o sea, una exposición como Realistas de Madrid que ha estado, ha sido la última que hemos tenido, tenía 2.200 visitantes diarios. ¿En qué red social te, te, te dan like todos los días 2.200 personas? Es una burrada, o sea, todavía. Para nosotros, para el alcance que tenemos en redes sociales, las cifras que necesitamos en la práctica de visitantes están... Y, y realmente tampoco tienes la sensación de que yo he dicho sí que eso es un efecto positivo, indudable, que te permite comunicarte con gente que está fuera de Madrid, que está fuera de España, que está, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, y tiene una sensación muy directa de hablar contigo. Pero luego muchas veces aquí, por ejemplo... El mundo con el que estás en contacto eh, de tus seguidores habituales son unos culturetas que son los de siempre y no estás explorando nuevo territorio, no estás mm, descubriéndole el museo a gente que no. No, no, son, son los de siempre. Igual que pasará, imagino, en el deporte o pasará tal, son los fans. Entonces, eh, no estoy seguro de que tenga un valor. Eh, los museos están en las redes sociales porque es un medio nuevo y hay que estar y los retornos que tenga se irán viendo y irán cambiando probablemente a medida que cambien también las redes sociales y a medida que aparezcan otras, otras redes sociales porque esto no se va a quedar siempre así. no va a ser siempre facebook twitter y no sé qué. esto va a cambiar, va a evolucionar técnicamente mucho, etcétera. y veremos muchas cosas. y luego, por supuesto, hay, hay amenazas. Hay riesgos, quiero decir, crisis reputacionales. En el somos especialistas en crisis reputacionales y conse que yo no he inventado ninguna de las cosas con las que se han, se han metido en líos. Eh, por ejemplo, recuerdo que a nuestro departamento de comunicación se les ocurrió hacer una cosa con Ilenia, que es un personaje de televisión que yo no conozco, pero creo que es muy famoso. Y se organizó una en redes sociales brutal, en la que nos llamaron de todo, porque la, lo que el reportaje que Ilenia hizo por el museo era particularmente tonto, al parecer. Y luego tuvimos a un youtuber, y ahí sí que se organizó ya la definitiva. Eh, quizá os llegó algo en Twitter, completamente justificado, como son muchas de las cosas de Twitter. Eh, señor... Eh, Forfas, señor Forfas. Eh, es que me sale siempre al revés. Fast, for, fast forward, ¿no? Señor Forfas. Eh, entonces, señor Forfas, sabéis que entrevista a la gente en todos los sitios, en la calle, no sé qué, hizo lo propio en el Tizen Y e hizo bromas. Y entonces inmediatamente empezaron a aparecer los listos de siempre en, en Twitter. En, estos que son amantes de los museos, pero como son los censores oficiales de los museos y en cuanto están pendientes de cualquier cosa que nos salgamos de... Y entonces empezaron a decir que el señor eh, Forfas había hecho apología de la violación, porque había hecho una ironía sobre otro youtuber eh, que se había lucido meses antes por unas tácticas de ligue eh, machistas y absurdas nuestro youtuber ironizó sobre eso pero como la ironía es completamente inaprensible en Twitter inmediatamente lo tomaron al pie de la letra y luego le acusaron de xenófobo le acusaron de misógino le acusaron de no sé so qué porque había dicho, había dicho había un chino ahí y le iba, me iba a reír un poco pero luego me ha dado penilla y dijeron que era un xenófobo, que se estaba riendo de los extranjeros y tal. Y cuando ya se había montado todo el cirio nos pidieron. Bueno, nuestro departamento de comunicación tuvo que hacer una declaración excusándose y no sé qué. Mi, mi hijo mayor me dijo: ¿Pero vosotros de qué vais? O sea, no nos habéis enterado de nada. Este es un youtuber super progre, que, que cualquiera que sepa quién es no puede tomar ni por un momento en serio esas acusaciones, o sea, si cualquiera que conozca el discurso, tal. Al, al final no sabes si todos los haters son tan candorosos, si se han creído que efectivamente, o si simplemente, bueno, pues han, han visto que había materia para organizarla, ¿no? Pero Periscope tiene evidentemente riesgos reputacionales. Eh, y a veces piensas, ¿y por qué tenemos que meternos en estos líos? Si además, eh, porque hay medios que naturalmente pues, necesitan esto? Pero, pero un museo, o sea, nosotros para, para tener los 2.000 visitantes diarios de, de realistas de Madrid, que hagas periscope con un youtuber, es que si le preguntas, el 99% de la gente que va a la exposición ni saben quién es. Señor Forfar, ni saben lo que es YouTube, casi. ¿Eh? El público, el público de lo, de, de, del, del Tizen más bien es de, de mi edad para arriba, ¿Eh? o sea. Entonces a veces uno dice, ¿para, ¿para qué nos metemos en tantas aventuras? Bueno, pues porque está ahí y hay que meterse para ver qué pasa, ¿no? Y aprender eh, dándote a golpes y tal. Pero hay un problema con las redes sociales. Eh, Nadie sabe eh, de antemano si se va a ganar dinero con eso, si se va a poder hacer un proyecto sostenible con eso. A mí hay, por ejemplo, puesto que estamos en una factoría de emprendeduría cultural, eh, hay una cosa que me pone un poco nervioso, aunque comprendo su lado prometedor, atractivo, agradable. Hoy a la gente se le vende Mira, tú no vas a encontrar trabajo en ninguna parte, olvídate de, de, de entrar en un museo, olvídate, porque es así, o sea, no hay, no hay plazas, el teaser no salen plazas, el otro no salen plazas, tal. Pero hazte un blog y abres una cuenta de Twitter y te haces una reputación. Bueno, vamos a ver, te haces una reputación entre 250 amigos que hacen todos lo mismo, pero... La posibilidad de que eso se convierta para tener un proyecto de emprendeduría cultural no basta con lucir tu personalidad, con pasear tu personalidad, porque la personalidad de cualquiera de nosotros no vende nada. ¿Eh? Y llevo toda la vida eh, dedicándome a, a, esto, a esto que Lucía decía de la comunicación cultural y. Casi todas las intervenciones que hago son gratis, o sea que no penséis que esto es un medio de ganarse la vida. Eh, entonces, los proyectos que, que son viables son porque hay detrás una gran idea o una posición por cualquier razón en el mercado especial, porque uno tiene acceso a no sé qué o porque uno tiene unas habilidades excepcionales con algo, pero por el hecho de cultivar... En torno a tu personalidad, tu red, de ahí solo no sale nada. Cuando la propia, el propio, la propia viabilidad económica de un sitio como Twitter, con todo lo que representa hoy, está en el alero, porque nadie sabe si eso alguna vez va a ser una, una corporación. O sea, el problema de, de, de monetizar, de convertir en, en algo real, en, el, en materia real y espacio real. Eh, lo que indudablemente las, esa nube que las redes sociales crean es todavía muy problemático. Entonces los museos tienen que entrar ahí sin saber todavía qué va a dar de sí e incluso si va a ser un hype pasajero y que dentro de 10 años eh, el panorama sea completamente distinto. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Vale, soy muy breve. La red de museos de Reino Unido o se ha unido y están pensando en crear una red social privada, o sea, una red social propia, que ya lo está también planteando Australian Museum, a distintos museos en Estados Unidos. La posibilidad de una red privada, una red social como Facebook, Twitter, para un museo. ¿Dentro del de objetivo de museos más sociales, abiertos, colaborativos, se lo ha planteado el Thyssen? A mí me parece, yo no sabía eso, pero me parece que ahora las redes que me parecen más interesantes son las más específicas. Antes he dicho lo de academia.edu, que es una red abierta y muy, muy genérica, y donde por otra parte no te encuentras a la mayor parte de las grandes autoridades académicas, eso también hay que decirlo, ¿no? que bueno, ya son mayores o son carcas y no tal. Te encuentras de muchísimos doctorandos, pero te, sería necesario para que eso fuera más importante que estuvieran todos los catedráticos, todos tal. Pero una red de museos me parece interesantísima, una red específica de museos. Eh, hombre, los museos utilizan LinkedIn, los profesionales de museos utilizan LinkedIn, pero no, no creáis que está tan... tan no, no tan eh, utilizada ni... Eh, yo, de hecho, me abrí la cuenta de LinkedIn y luego dejé de usarla. Hay mundos donde LinkedIn se utiliza mucho. El mundo de los museos es peculiar. Claro, una red de museos sería interesante. La cuestión es si vas a conseguir que los conservadores se muevan y que, y que intervengan y tal. Pero sería muy práctico, porque efectivamente es un mundo mmm, tremendamente globalizado, donde... Se invierte bastante tiempo en localizar a veces a la persona con la que tienes que hablar. Aunque parezca a estas alturas increíble, en las páginas web de muchísimos museos no están los correos electrónicos, los archivos si no los tienes actualizados todo el tiempo. Yo a veces he buscado direcciones de correo electrónico en Google. O pones, pones una dirección de correo electrónico porque te imaginas que va a ser así. Entonces, pero no tienes ningún contacto permanente, no tienes un sitio donde puedas... Poner un mensaje a alguien y decirle, eso ahorraría muchísimo. Todavía la comunicación entre museos es carta, escanea, en, hasta hace poco faxes. ¿no? Entonces, eso sería muy productivo para otros fines distintos, estrictamente profesionales e internos. Bueno, para lo otro, se puede utilizar Facebook. Yo creo que Facebook es, es un escaparate estupendo. Hoy eh, soy más crítico con Twitter en el sentido de que Twitter cada vez más es un medio profesional de los periodistas y estás arrastrado por una corriente de una, de una información muy rápida, que tiene otro tiempo que el que nosotros tenemos. Eh, quizá en el futuro emerja alguna otra red que sea más adaptada, pero Facebook por ahora cumple muchas misiones que a los museos les van, vale, tener un escaparate permanente y tener un tipo de, de seguidor. menos fugaz, más más amigo, más estable, más que va se asoma a ver las cosas, que pone todo eso. Eh Claro, de todo eso, por ejemplo, nosotros no tenemos datos, por lo menos en el TISEN no tenemos ni idea. Si os parece, os voy a pasar a la parte de atrás porque Matadero nos obliga a cerrar y, y bueno, tengo que, mientras recogemos. <laughs>